Olvidé cuándo pasó esto, pero Undyne dijo algo así. Si lastimas a alguien, te golpearé. Porque eso es lo que hacen los verdaderos amigos, ¿verdad? Escuché eso fuera de la ventana, tal vez. No recuerdo muy bien, pero es ciertamente verdad. Entonces mi mentora Undyne dijo eso, de si somos amigos, eso haría. Y haré lo mismo, humano. Fuiste capaz de esquivar mis asombrosos ataques normales. Es hora de usar mi ataque especial. Veamos. ¡Nada! Sí, es verdad. Ese es el ataque especial de Sans, no el mío. En realidad, yo estaba muerto y él es quien se supone que estaría aquí. En ese caso, tengo que usar su ataque especial en su lugar. Seguiré teniendo mi turno, así que no podrás atacarme. Estaremos aquí sin el fin de la pelea. Sí, para siempre. Es la determinación de Sans. Y ahora es mi determinación. ¡Wow! No sabía eso, humano. Ya conocías el ataque especial de Sans, ¿cierto? ¿Puedo preguntarte acerca de Sans en ese momento? Quiero saber sobre eso. ¿Sans se cansó y quedó dormido en el camino? ¡Ja! Ese huesos flojos. Bueno, él tiene una construcción muy débil y se cansa fácilmente. Él siempre caía dormido en Grilvis, y yo lo traía a casa. Y... ¿qué? Humano, ¿tú piensas que me cansaré y seré como él? Humano, yo... no puedo dormir sin una historia de Sans. Hey, Pop. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Lo siento, ya no recuerdo, pero no importa. Bueno, no hay nada que hacer. Así que sigamos hablando. ¿Cuánto te he contado? Escuché hasta 31.415 veces la historia de tu reset. Después escuché que escogiste la ruta para salir, ¿cierto? Sí. Ahora hablemos sobre esa línea del tiempo. Desperté en el jardín de las ruinas, como siempre, y... Nunca me cansaré de escuchar tu historia, Chara.